El Global Mobility Call demanda un menor uso del coche privado. Profesionales de la industria como el asesor de movilidad Lucas Neckermann y la vicepresidenta de EMEA en Uber, Anabel Díaz, han reclamado nuevas medidas como el uso del coche compartido y la electrificación del transporte ante el reto de lograr una movilidad sostenible. Pero lo que queremos realmente es una mejor calidad de vida. No queremos un coche mejor. Queremos una forma mejor de movernos. Ofrecer a los consumidores una alternativa que sea cómoda, fiable, segura, de calidad y eficiente y barata. De manera que el uso del coche privado o incluso la consideración del coche privado como inversión se deba convertir en una anomalía. Desde el Gobierno ratificaron durante el evento de movilidad celebrado en IFEMA Madrid un compromiso con el futuro de los corredores Atlántico y Mediterráneo, en los que prevén 27.000 millones de euros para el despliegue de esta infraestructura multimodal clave. Así lo detalló el secretario de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas. Hablaba de los 16.000 millones del corredor del Atlántico y de estos más de 11.000 millones hasta el año 2030 del corredor mediterráneo, pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España, el compromiso de este Ministerio en la conformación de los corredores como elementos fundamentales de cohesión territorial y social en España. En la clausura, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, posicionó a la capital como uno de los referentes globales en movilidad sostenible, con 12 millones y medio de desplazamientos diarios. La segunda edición del Global Mobility cerró con el doble asistencia respecto al pasado año y anunció su continuidad con la tercera edición en noviembre de 2024.